tal compas? Saludos. Como siempre, no hay hora para que se haga una transmisión, pero este tema me parece muy, muy importante, muy, muy importante, muy trascendente. Eh, y ahora, hace un rato que regresé, me encontré la nota, la estaban compartiendo eh, ahí en el Facebook y me puse a leerla y después vi el video. Y la verdad es que, pues, es asombroso el grado de descomposición al que ha llegado el gobierno en México. Es escandaloso lo que pasa. Me quedé pensando en, en que este gobierno es este narcogobierno, esta mafia que se apoderó de, de las instituciones del país. Actúa con tal impunidad, con tal cinismo, que, caray, nada, nada de lo que ocurra, nada de lo que hagan, tendría ya que sorprendernos porque pueden hacer lo que sea. ¿eh? El caso que exhibe hoy Aristegui sobre la siembra de un arma, una pistola, a un abogado, en esta disputa legal que tiene la empresa multinacional de capital, más que nada español, OHL, contra InfraIber, le sembraron una pistola al abogado de InfraIber. Le sembró una pistola a la Procuraduría General de la República y quedó capturado en video. Eh, son bueno, es que hasta son incompetentes para hacer sus porquerías. Eh, acaban hace unos días, hace ocho días, de ser exhibidos completamente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cuestionada completamente la Procuraduría General de la República sobre una investigación fallida, sobre una investigación manipulada. Y es algo que es histórico. No había ocurrido algo semejante según los propios eh, investigadores de, de, este, de esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No había ocurrido algo semejante en el continente. ¿Somos la vergüenza? Bueno, nosotros no. Eh, estos sinvergüenzas, estos cínicos son, son la vergüenza del mundo. Porque nunca una comisión de, formada por extranjeros había intervenido en una investigación de otro país y había llegado a la conclusión de que este gobierno o el gobierno que fuese manipula la información, le miente a la gente, le miente al pueblo y se queda campante y no pasa nada. Apenas acababa de ocurrir eso y todavía estamos analizando y estamos viendo cómo surgen más y más datos, lo que... Está exhibiendo el día de hoy, bueno, en estos días también Anabel Hernández. Es, es brutal los testimonios de, de los soldados en el documento que la Sedena trató de omitir, que no le entregaban. Eh, la Procuraduría, la propia PGR, la, hay que ponerle un nombre, la Podreduría General de la República, no es Procuraduría, es Podreduría General de la República. No permitía que el expediente de Ayotzinapa saliera a la luz, que lo tuviera nadie, lo tenían guardadito porque estaban los testimonios de los sicarios de la sedena, diciendo sí, efectivamente, nos dieron órdenes de salir armados, sí, efectivamente, yo fui en una moto eh, vestido de civil a ver qué pasaba, sí, efectivamente, los soldados participaron en la desaparición forzada de 43 estudiantes. Y es muy probable, muy probable que la atrocidad que todos nos imaginamos se haya cometido dentro de las instalaciones del Batallón 27 en Iguala. Apenas estábamos tratando de, de desenmarañar toda esta confusión creada por la propia Procuraduría, todos estos datos falsos, todos estos datos manipulados, los testigos... Eh, acosados, torturados para hacerlos confesar, eh, agarraron a gente pobre, a gente que no tenía nada que ver en el asunto y le dijeron, "Tú eres conejo." No, yo soy oso, ni madre, tú eres conejo y lo putearon y se lo llevaron y están presos acusados de delitos muy graves y se pueden pasar toda la vida en la cárcel porque se le hincharon los huevos a Murillo Karam y Enrique Peña Nieto. Para encubrir a los delincuentes de la Sedena, de la Policía Federal, de la Policía del Estado de Guerrero, para encubrir las atrocidades que son capaces de hacer. Y fueron exhibidos por un grupo de, de investigadores que llegaron a nuestro país y sin hacerla tanto de pedo llegaron a conclusiones de algo que nosotros sospechábamos que estaba ocurriendo y ocurrió. Fue el Estado, fue el ejército. Y todavía no terminamos, insisto, de, de entender toda esta maraña de porquería que generó la, procura, la podreduría general de la República, cuando de repente aparece otro caso absolutamente escandaloso de, del proceder de estos imbéciles. Y no es que sea nuevo, no es un hecho aislado, no es un caso único, es que ahora son exhibidos, pero además involucra a Peña Nieto directamente. El día de hoy. Nos queda bien claro por qué Aristegui no está en MBS. Justamente cuando se le acaba de reconocer que el reportaje que hicieron en relación a su casita blanca, pues ese es uno de los reportajes más chingones que se han hecho en el mundo, la investigación periodística está siendo reconocida en el mundo porque pues porque se metieron hasta la cocina y le exhibieron la corrupción al imbécil de Peña Nieto y a su pinche vieja nalga pronta, que por cierto, hago un paréntesis, una tarada vino aquí a defender, a decir que, ay, es que ella ha trabajado mucho, siempre fue actriz, bueno, ni de puta puede comprarse una pinche casa como esa, ¿no? Y, y Aristegui los exhibe y les dicen, miren, estos son ustedes cabrones, son unos delincuentes. Unos delincuentes y nos pone a, a su vieja Peña Nieto a regañarnos, y después se forma su propia comisión para que lo investigue, y ya sabemos el resultado del Mequetrefe ese de Virgilio Andrade, ¿no? Y se fueron muriendo de risa. Miren, nada más qué hechos tan graves estoy narrando, y dicen, dicen, dicen los que le aplauden a Peña Nieto y a su gobierno que está moviendo a México. Nos está llevando la chingada, las instituciones están podridas. Ya hablamos de la sedena, una asquerosidad la Secretaría de la Defensa Nacional, usurpada por delincuentes, cómplices de criminales, coludidos con narcotraficantes, protectores de cárteles de la droga. Acabo de colocarles aquí en el canal, ayer, anteayer, un video de un... Sicario de los templarios que dice: No, pues con los guachos no había pedo porque ellos cooperaban. Exhibida la Sedena, exhibida la, procura, la Podreduría General de la República, desde el caso Ayotzinapa y otros más. Y apenas se va el, el, el Murillo Caram a gozar de su indemnización, porque, o, pues no sé, su pensión, porque pues ya no es el procurador general de la República y pusieron en su lugar a una. Pobre tonta. Y aparece hoy la evidencia de que la Procuraduría le siembra armas, la Procuraduría General de la República le siembra armas a un abogado porque los señores de OHL fueron a hablar con Peña Nieto y le dijeron, oye, quítanos de encima a estos bueyes de infraíver, porque hay una complicidad atroz entre OHL y Enrique Peña Nieto desde hace muchos años porque no es casualidad, no es ninguna casualidad que OHL tenga los contratos más grandiosos para construir prácticamente todas las infraestructuras cabronas en México. Y entonces, como se están hinchando de dinero, como están robando brutalmente, pues tiene entonces la capacidad OHL de llegar y decirle al títere, a ver tú, pendejo, así le supongo que le dijeron, a ver tú, pendejo, y el otro idiota que me lo imagino jugando ahí Nintendo, sí, sí, dígame, patrón. Fíjate que hay unos güeyes de una empresa que se llama Infraiber que, que, que están queriendo tener una bronca legal conmigo, así es que por favor me quitas de encima al abogado, ¿eh? Sí, sí, patrón, sí, no se preocupe. Y ordenan sembrarle una pistola a una persona para amedrentarlo. Entonces no se pregunten por qué Carmen Aristegui no está en este momento en un canal de, de televisión, en su noticiero. No se pregunten por qué Carmen Aristegui eh, salió de MBS. No se pregunten nada de eso. Aquí están las respuestas. Porque es capaz de desnudarlos y exhibirlos y, y ponerlos a la vista de todos y decir, ustedes son unos putos delincuentes, son unos mafiosos. Compas, es muy grave lo que está pasando. Miren ustedes, les leo un poco del reportaje que está publicado el día de hoy de Carmen Aristegui. De hecho, ella, ello no, ella menciona la entrevista que realizó al, al abogado Paulo Díez, el abogado de Infraíber. A ver, estoy viendo. Aquí está, perdón. Dice. Un agente de la PGR le sembró una pistola dentro del automóvil a Pablo Díez, abogado de la compañía InfraIber, al momento de su detención concretada el pasado lunes 7 de septiembre, de acuerdo con un video presentado ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y al cual tuvo acceso Aristegui Noticias. O sea, el video ya tenía ahí rato. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, en lugar de emitir un comunicado y decir, oiga, no mamen, vean lo que hicieron. Se lo quedó guardadito. Tuvo que ir la investigación, el, el, el equipo de Aristegui a la comisión para que se lo dieran y entonces podemos darnos cuenta de lo que hicieron. Es un video que dura aproximadamente 14 minutos, donde se ve a un hombre vestido de mezclilla con chamarra y una gorra negra acompañando a otros policías y se nota perfectamente incluso en las capturas de la propia... Nota publicada por Aristegui en el sitio Aristegui Noticias. Cómo se, se nota perfectamente cómo se bajan los bueyes de la camioneta. Cómo el pendejo este de la chamarra negra lleva una pistola. Cómo detienen el automóvil en el que viajaba el abogado de pa Paulo Díez de Infraíber. Cómo le, se hace bolita alrededor de él para no dejarlo ver. Y lo empiezan, supongo, ahí a cuestionar, usted está detenido. Ah, no, lo iban a llevar presentado como testigo, cosa que jamás le habían informado, dice el abogado, de manera ilegal, se lo iban a llevar para que fuera a declarar como testigo. Lo rodean los pinches policías de la PGR, los delincuentes de la PGR, sicarios de corbata, ¿eh? Sicarios, todos ellos de camisa blanca y corbata, todos ellos, así visten los sicarios de la PGR. Y en ese momento este güey de la chamarra negra se va a la parte de atrás, le da la vuelta al coche, está rodeado el abogado, no lo dejan ver, se mete por la ventanilla o bueno, se ve cómo se acerca al coche y por la ventanilla del lado del conductor introduce algo que después supimos que era una pistola. Y se va campante, campante. Después los policías revisan al abogado, le piden que abra la cajuela, las portezuelas, primero la una de las puertas de atrás, luego la del conductor, y en ese momento le dicen hacía quemar ropa y esa pistola. Y el abogado les contesta: eso no es mío, alguien de ustedes lo puso ahí y me parece una barbaridad y a mí me parece igual que a este abogado que ni conozco ni sé quién sea, pero por Puta, por pura sensibilidad, me parece una barbaridad lo que le hicieron. Y le dicen los sicarios de corbata de la PGR: su situación ya cambió, ahora ya no va como testigo. Ahora es inculpado y nos va a tener que acompañar. Y su vehículo queda retenido. Después, una policía vestida de negro graba parte del operativo en su teléfono celular, yo creo como prueba, ¿no? Y es que lo que dice el sitio de Aristegui Noticias narra la situación un poco de la situación que está viviéndose con OHL México, filial de OHL, la multinacional de Capital Español. Publicó desplegados en diarios de la Ciudad de México, en el cual reconocían haber presentado una denuncia penal contra la firma InfraIber ante la PGR por la difusión que hicieron estos de desplegados y comunicados y grabaciones que ellos llaman ilícitas, que aunque sean ilícitas demuestran que Enrique Peña Nieto se reunió con los directivos de OHL el pasado 6 de abril. Y en esa reunión y en esos audios que todos escuchamos, pues le dijeron, "Oye, cabrón, pues a ver si nos haces el paro, ¿no?, con los de Infraiber le pidieron le pidieron que le retirara al enemigo a Infraiber es es una barbaridad habla también de un cateo que hicieron en las oficinas de Infraiber donde aparentemente el mismo vehículo, una camioneta blanca, de la que se baja el sicario que después pone el arma en la en el auto del abogado de de esta empresa, pues es exactamente la misma o aparentemente la misma que llegó a hacer este cateo a las oficinas el 11 de septiembre, apenas hace unos días. Estuvieron ahí más de siete horas cateando las oficinas. Y como el abogado no se deja, como el abogado ha denunciado la complicidad de altos funcionarios del gobierno con OHL, pues le dijeron ponle un estate quieto. Pudo salir con una fianza de 60 mil pesos. Y, y es que pues, no deja uno de asustarse. Cita Carmen Aristegui en su propia nota un artículo que publicó Raimundo Riva Palacio en El Financiero el día de hoy, y dice que la detención del abogado de Infraiber pudo ser un acuerdo entre directivos de OHL y el presidente Enrique Peña Nieto. Cita dos párrafos, se los voy a leer. El periodista Raimundo Riva Palacio escribió lo siguiente, dice Carmen Aristegui, Fuentes con acceso a esos niveles de información dijeron que lo soltaron los ejecutivos de la empresa constructora. Fue, dijeron que lo que soltaron, perdón, los, direct, los ejecutivos de la empresa constructora fue que la PGR detendría al abogado Diez Gargari para asustarlo e inhibirlo. El abogado es la cara de Infraíber propiedad del empresario tapatío Luis Topete y ha sido tenaz en denunciar irregularidades en la relación de OHL con las autoridades en perjuicio de su cliente. El hecho de sugerir una complicidad con funcionarios del gobierno federal capaces de detonar una acción judicial en sí mismo es grave, pero más lo que agregaron en su indiscreción, que el plan lo platicaron con Peña Nieto. Juan Miguel Villar, presidente de la empresa, y José Andrés Oteiza, presidente de OHL en México. De haber sido así, tendrían que haber tomado en cuenta que de lo que hablaron es un delito. Es decir, esto no lo dice eh, Raimundo Riva Palacio para que lo entiendan, Enrique Peña Nieto acaba de cometer un delito y quedó completamente exhibido. Sí, señores, el presidente de todos los pendejos Cometió un delito y quedó completamente exhibido. Dice el segundo párrafo de, del artículo que cita Carmen Aristegui, que tomó del financiero de Raimundo Rivapalacio. Esta reunión no es la que se reveló hace unos días sobre un encuentro en Los Pinos con el presidente Peña Nieto el 6 de abril, donde hablaron del sistema de verificación de aforos carreteros de Infraíber, cuya cancelación de un contrato otorgado por el sistema de autopistas, aeropuertos y servicios auxiliares durante el gobierno de Peña Nieto en el Estado de México, detonó la indignación de la empresa y la petición de Villar y Oteiza para seguir bloqueándola. La reunión a la que aludieron los ejecutivos de OHL se dio a finales de agosto, días antes del tercer informe de gobierno al cual, por cierto, fueron invitados por Enrique Peña Nieto. Es de verdad, es de verdad grave, grave lo que está denunciándose. Esto tiene una dimensión, eh, y tendríamos que notarlo todo, tiene una, una dimensión tan, tan fuerte que si tuviéramos poderes separados en México, aunque constitucionalmente esto exista, pero en la práctica no se lleve a cabo, en este momento el Congreso tendría que estar pidiendo el desafuero de Enrique Peña Nieto. Tendrían que estar removiéndolo de la presidencia para que se le investigue por un caso tan grave. Y tendría que estar en este momento ya siendo detenido el cabrón y presentado ante un juez para que responda de, lo e, de, de esto que se le está acusando. Pero es México y no existe separación de poderes y los pinches jueces los ponen ellos. Y la procuradora es un tapón de alberca que puso él. Entonces no va a pasar nada. Es un delito del presidente, de todos los pendejos. Es un delito. Está involucrado en un delito. Dieron la orden de, dio la orden de cometer un delito. Dio la orden de cometer un delito para beneficiar a los cabrones que seguramente le patrocinaron parte de la campaña electoral donde... Compró la presidencia de México. Y ahí está. Ahí está el video. O sea, no es algo que uno se invente, ahí está el video, ahí está el video. Véanlo ustedes, ahí está en el sitio de Aristegui. Les iba a compartir mi pantalla, pero eh, no quiero tener problemas de derecho de autor con nadie. Entonces, pues es cuestión de que ustedes busquen la nota, ahí está: PGR, siembra es PGR siembra pistola a abogado de Infraiber en disputa con OHL y aunque bueno el video es pues, tiene que ser de dominio público pues bueno ya lo ya lo podrán ver ustedes del minuto uno en adelante se pone buena la acción porque ahí está cómo detienen a una persona y, y miren lo que sí les puedo compartir déjenme bajar a, a los comentarios esto sí se los puedo compartir porque vean lo que dice la gente la verdad es que la gente está indignada tanto en el propio video de, de Carmen Aristegui, que está en su página, déjenme también bajo para que lean los comentarios, como en su sitio, la gente que comenta desde Facebook, Esto sí se los comparto, espere. Compartir. A ver, ya ven, ya es en... Miren, dice Ángel Aquino, maldita narco PGR llena de delincuentes. A ver, déjenme ver si ya están viendo. Ya. Este no es el único caso donde siembran armas los malditos policías ministeriales. Lo hacen siempre, sembrando incluso droga para fabricar delitos a inocentes, pinches instituciones llenas de delincuentes hijos de su reputísima madre, maldito corrupto Enrique Peña Nieto, eres un vil corrupto delincuente. Ojalá te lleve la chingada a ti junto con todos los de la maldita empresa OHL y todos los malditos que laboran dentro de la narco PGR, pinche gobierno mafioso. Más claro no se puede decir, sí, efectivamente, son unos mafiosos. Esto es una mafia, busquen la definición de mafia, esto es una mafia. El otro día me dijo un güey, ¿por qué les dices que son cárteles? Pues trabajan como un cartel. Los partidos son un cartel. Cuando se alían varios, pues bueno, crean esto. Es una mafia instituida completamente en el gobierno de México. Son unos mafiosos. Dice Rodolfo Sánchez, el colmo. Esto ya implica directamente al presidente de la República como cómplice. Es cómplice de un delito. Y luego sale el aguafiestas metiche con una ironía muy buena. Nel dice, la verdad histórica... Es que a esa pistola le salieron patas, nadie la sembró, era del abogado y la pistola lo estaba buscando como niño perdido en Chapultepec. Esa es la verdad histórica. Dice Rodolfo Berlanga Pavón: Aguafiestas Metiche, nada más falta que sea la pistola del asesinato de la Narvarte, poca madre de la PGR, de la PGJ, del DF y todas las pinches policías habidas y por haber en México. Peña Nieto. Chinga tu putísima madre. Y es que no hay un solo comentario, un solo comentario que pudiera ir en favor de, de, del delincuente que va a dar el grito en unas horas allá en, en el palacio que está usurpando. Todos, es que la gente se da cuenta, es tan evidente lo que, lo que se acaba de demostrar. El país está podrido, nuestro gobierno es el podrido, el país no, sus políticos sí. Y todos los comentarios son así. Dice esta chica, elisbeth Siempre que me enojo me sale lo vulgar. ¡Qué huevos! Luego, luego se ve la mano del individuo que sembró la pistola. Pues al menos ya, ya no está el pueblo tan güey como para no darse cuenta. Y, en fin, todos, ¿no? Kenia Rossellini. Si ven los comentarios, son muchos. Omití muchos. ¡Qué mierdas! Montón de parásitos. Dice esta persona, Kenia Roseline, y Todos. La justicia en México. Es solo para quien pueda pagarla. ¿Cuántas personas no habrá inocentes en las cárceles, compas? ¿Cuántas personas inocentes no habrán metido a la cárcel estos hijos de su puta madre en tantos años de estar haciendo esto? Porque insisto, no es la primera vez, esto ocurre a cada rato. Puta, y por cierto, voy a hacer un paréntesis, les voy a comentar algo. Hace unos meses, me acordé de esto, ahorita continúo. Hace unos meses. Todos conocimos de un caso terrible, un caso terrible, terrible, terrible. El asesinato de esta niña Casandra allá en Michoacán, en Uruapan. Hoy tuve contacto con sus familiares y lo que les dije desde el principio, lo que les dije desde el principio, y aquí están los videos, pues parece ser que es la verdad. El asesinato de esa chiquita es otro crimen de Estado. Fue nuevamente el gobierno. Y tienen en la cárcel presos a inocentes otra vez pero bueno ya hablaremos de eso eh, por ahora su familia me pidió que que nos mantengamos un poquito al margen pero vamos a aportar todas las pruebas de lo que les han hecho esos miserables y continuando con esto pues insisto es solo, solamente un ejemplo de lo que de lo que está pasando en méxico en el propio canal de Aristegui Noticias, pues los comentarios son en ese tipo. Aquí, este es el video, para que ustedes lo busquen. En el momento en el que lo abrí tenía 1.240 reproducciones, tiene muchísimas más ya. Eh, y los comentarios son iguales, ¿no? Dice esta persona, y es buena idea, oigan, porque cualquiera, hay algunos parásitos que aplauden, les digo, los aplaudidores de estas mamadas son los que propician que después les pueda tocar. Y este usuario PIN JM2000 dice lo siguiente: ahora ya sabemos, cuando nos detengan policías para revisiones, al bajarnos del automóvil hay que cerrarlo y solamente abrirlo cuando estemos atentos para la revisión. Claro, porque les van a sembrar cualquier cosa. Este otra, esta otra persona, Roberto, dice: ¿Y ahora qué va a decir la PGR? A pesar de que hay un video donde están sembrando armas sus agentes, porque el que puso el arma también es de ellos. Y qué poca madre, dice este otro usuario, Vite, difundan todos esos que nomás se quejan, hagan algo por el bien de todos, como también lo de la firma para que la corcholata deje su curul en la Cámara de Diputados. Hay que hacer algo. Esta persona dice, qué poca madre que le hayan hecho esto. Todo muy bien planeado era de esperarse, dice este usuario Eduardo, qué fuerte, puro pinche mugrero en la PGR. Y bueno, por... Por el estilo, los comentarios, todos, todos, pero absolutamente todos, felicitan mucho a Carmen Aristegui, y yo estoy de acuerdo de no ser por ella, estas cosas no salen a la luz por ella y por algunos otros periodistas valientes. Insisto, lo que está dando a conocer a Anabel Hernández, puta madre, también está muy pesado, ¿no? El caso que acaba de exhibir Lidia Cacho de las transotas que están haciendo en Quintana Roo, también grave, muy grave. O Esa gente valiente que está exhibiendo a estos pinches delincuentes mafiosos en México. Dice Gonzalo Díaz: eres grande, Aristegui, nuevamente un paso adelante, y evidenciando la porquería que impera en este país, sigue siendo la piedra en su zapato. Y precisamente porque es la piedra en su zapato, precisamente por eso ya no está. Déjenles, dejo de compartir esto, ya no está en la en ningún medio en este momento, ya no, porque les causa mucho problema. Imagínense ustedes, imagínense ustedes a Carmen Aristegui siendo la conductora de el noticiero más visto en México, el de, el güey este de López Dórica. Imagínense ustedes, ustedes creen que, que habría... ¿Habría un gobierno de estos delincuentes en, en este momento en la presidencia? Por supuesto que no. Claro que no. No es tanto por aplaudirle a ella, pero la verdad es que los últimos casos de la corrupción asquerosa han salido de ella. La verdad se merece el lugar y el, y el aprecio que le tiene la gente. Y obviamente también es bien ganado el odio que le tienen todos los cabrones que aplauden estas bajezas del gobierno criminal que tenemos en México. Compas, lo dijo un usuario, ustedes lean el reportaje, lo van a entender muy bien, la publicación de Aristegui, esto involucra directamente a Peña Nieto en un delito, directitamente en un delito, por mucho menos que estas cosas tan graves que han pasado en un año en México, habrían caído gobiernos en países donde medianamente existiera la justicia. Ya estuviera en este momento cuando menos detenido para ser interrogado. A ver, cabrón, ven para acá, ya no tuviera fuero, ya estuviera dando explicaciones. Pero es México. Es una tristeza, se apoderó de nuestro país una mafia. Y estas son las cosas que hace esa mafia con total cinismo. Cabrón, los niños cuando hacen travesuras, los regañas y unos días andan bien tranquilos, ya después se les olvida, pero cuando menos los castigas y andan bien, dicen en mi pueblo andan como seditas. Pero estos cabrones... Acaban de ser exhibidos hace ocho días de la corrupción, de la porquería del caso Ayotzinapa, tan doloroso lo que hicieron, el engaño a las familias de los muchachos, a todo el pueblo, el dolor que provocaron sus putas aseveraciones fantasiosas de la pira en el basurero de Cocula. ¿A poco no les dolió enterarse de eso? Acaban de ser exhibidos así, o sea, en el mundo, acá dieron la noticia. Salen todos los medios, todo el mundo se enteró y en lugar de bajarle un poquito de huevos les vale pito. Y salen con estas. O sea, es la impunidad en todo su esplendor. Impunidad completa, se sienten intocables, se sienten dioses, se sienten capaces de que pueden hacer lo que sea, al fin nadie les va a hacer nada. Y mañana va a salir este cabrón cínico delincuente a gritar viva México, a manchar con sus asquerosas manos la bandera de todos, a ponerse en un lugar que no le corresponde porque los delincuentes tienen que estar en la cárcel y Enrique Peña, nieto, es un delincuente. Es una barbaridad, de verdad. Es una maldita barbaridad. Es una mafia. Son unos mafiosos. Y la indignación de la gente pues, no tiene que parar. Compas, que no se nos olviden estas cosas. Estas que no van a salir en Televisa, que desafortunadamente sigue siendo el medio. Ya saben, cuando decimos Televisa nos referimos a Televisa, TV Azteca y todos sus pinches satélites porque son lo mismo. Y desafortunadamente, la gran mayoría del pueblo de México se informa ahí y en los pinches periódicos de la organización editorial mexicana. Eso no va a salir ahí. Y entonces es nuestra obligación, es nuestra obligación decirle a la gente estas cosas, que se enteren, que lo sepan. Lo que hacen los muchachos, insisto, lo que hacen los muchachos que salen con sus tendederos a las plazas públicas. Eh, lo que hacen en el DF, el, el compa Álvaro, eh, y que se salen a informar, lo que hacen los chavos de los gastos pendejos, eso es muy importante. Tenemos que acercarle a la gente la información para que sepan lo que está pasando. Para que a cualquier priista, a, cualquier, a cualquiera de esos güeyes que votan por el PRI, que han votado por el PRI toda su vida por convicción o por acarreo o por la compra del voto, les pueda llevar la información así. Así, con pruebas y decirles, mira, güey, esto es el partido por el que votaste, estos son los que gobiernan México. Y sacarlos de la realidad que ellos creen que vive, que se vive en México. Esta es nuestra realidad. Estamos gobernados por mafiosos, por verdaderos mafiosos. Leí ayer un ayer hoy ya ni me acuerdo una frase muy chingona que alguien escribió en un post de tantos de tantos delitos que cometen estos cabrones, alguien escribió eh, dirigiéndose a la gente que vota por el PRI algo así como "Oigan con todo respeto, señores que votaron por el PRI, no es el momento ya de aceptar que se equivocaron." O sea, ¿les hace falta algo más para aceptar que se equivocaron? Reconocer que se equivocaron los va a hacer a ustedes más grandes y más fuerte al país y más fuerte al pueblo como mexicanos. Tienen que reconocer que se equivocaron porque evidencias hay de sobra. Se equivocaron y nos tienen en este momento así, gobernados por delincuentes. Es una brutalidad, una brutalidad. Teníamos muchas, eh, no teníamos tan, más bien, no teníamos tantas evidencias, aunque sí muchas sospechas y dudas, certezas de, ¿cómo, cómo decir esto? Teníamos certezas sin pruebas. Porque pues no había algo que, que, que demostrara tan abiertamente la corrupción de, del gobierno federal de Enrique Peña Nieto, hasta que no aparecen estos dos reportajes, el de la Casa Blanca y ahora este. Ahí está, se están hinchando de dinero, otorgándoles contratos a estas empresas, a OHL y a la otra empresa de... Su compadrito, el de la Casa Blanca, a costa de los mexicanos. Y son capaces de cometer cualquier delito con tal de seguir defendiendo, pues, esos privilegios y esa pinche vida de, pues, de reyes que se quieren seguir dando. Ahí está la prueba. Otra vez invito, por favor, a los aplaudidores de Peña Nieto que vengan y aquí al video y que debatan y que digan que esto es mentira. Ahí está el video, cabrones. Fue la podreduría general de la República la que le sembró armas a un abogado bajo petición de su señor presidente. No nos hagamos pendejos. Así es que más que justificado decirle delincuente a Peña Nieto. Y más que justificadas todas las mentadas de madre que le da la gente. Se las merece el cabrón. Este, pues bueno, déjenme, los leo. No, no me quería tardar tanto, pero bueno. Dice, a ver déjenme los leo, ahí sí entraron. Rápido dice Tribulus, hola compa, un saludo desde esta red rebelde, saludos Tribulus, espérame, voy al baño. Ah, cómo chingados, no. <laughs> Hasta me estoy ahogando. Ay, perdón. <coughs> perdón. Buenas noches, compa. Penita llegando, Emily de Luna. Hola, Emily. Saludos, compa. Está cabrón el pri Saludos, dice. Time. Saludos, compa, ánimo. Emily de Luna, por eso he venido diciendo que la PGR funge como una gestapo, pero a la mexicana, a la mexicana, crean culpables, torturan, inculpan y hacen lo que sea por el régimen podrido. Así es. ¿Qué onda, Draco? Saludos, ¿cómo está mi yerno gato? Ah, por aquí anda, está ahorita, está comiendo croquetas, eso es lo único que hacen. Dice Tribulus Peña Nieto es un delincuente por excelencia. Tan solo hay que ver lo que ocurrió hace 10 años con Atenco. Así es, pasando por Ayotzinapa. Y ahora esto me preocupa Aristegui porque ya ha desnudado a este ojete. Pues sí, los, han, los ha exhibido. Pero qué barbaridad. Dice Emily de Luna. Y a eso añadirle a EPN todas las tranzas y porquerías que hizo durante su gestión como jefe de plaza del Estado de México la construcción del hospital este el hospital general en toluca no me acuerdo las cifras pero hagan de cuenta que iba a costar por darles el ejemplo de, de la barbaridad no iba a costar 10 pesos terminó costando mil o sea robaron dinero en el estado de méxico Puta. pero a raudales a raudales el estado de méxico con todo el dinero que se han robado estos gobiernos de el pri en 80 años. Híjole, yo creo que se viviría como como en Suiza o algo así, no sé. De verdad, cómo han robado y hay tantas comunidades pobres en el Estado de México, todo el sur del Estado de México. No nos vayamos lejos, ahí cerca de Toluca, los municipios como Ixlahuaca, hay gente no, no, no es mucha miseria. Ey, gatos tranquilos. Dice Draco Va a estar en el Dragonario. La gran mayoría de las detenciones son ilegales. Lord Darius y también la maldición de su familia. Cetribulus. Bueno, primero ante el Congreso quitarle su investidura, pero desgraciadamente el Congreso está cooptado por el PRI y con pinches mafiosos. Así es. Y eso que ustedes escuchan, no sé si se escuche, es vinilo. Bájate de ahí, gato vinilo. Están jugando. Dice, la policía mexicana es una de las peores del mundo. Se corrobora con el video que subiste, sí. En la revista esta de Wanderlist hicieron una, para los que no han visto el video, ahí está, es unos tres atrás de este. Hicieron una... Una lista de las peores policías del, del mundo y México está al lado de policías como la de Haití, la de Somalia, la de Birmania, la policía brutal que tiene Irak en este momento. La policía mexicana está ahí, los cuerpos de la policía están en esa lista dentro de las 10 peores del mundo. Pues bueno, ahí está, hoy quedó comprobado. Aquí hay un video más. Dice Lord Darius: y si el pueblo va al Congreso, lo ponen blindado y con perros, o sea. <laughs> Así es, así es, lo cierran, le ponen las murallas los cabrones. Dice Emily de Luna, EPN cómplice de un delito. Ya van como seis, pero ninguno se le va a juzgar al mal al nacido. Van muchos. Estos están jugando. Enrique alias, el cara de niño, el cara de niño, tiene cara de pendejo el pobre. Parece de chavitos que se la pasan jugando Nintendo. Tan solo lo que pasa con Ayotzinapa, la policía ha torturado albañiles para que se declaren culpables y lo más lamentable es que nadie hace nada, ni el pueblo. Compa, ya no está Aristegui en CNN, sí, sí sale en CNN. De hecho, acaba de entrevistar a los, a los señores de la Comisión Interamericana de, de Derechos Humanos. Está muy bueno el video, es como de veintitantos minutos, entra ahí a... A CNN y allá, está, allá están sus videos. Dice, más bien sostiene a esta mafia. Caray, vi tu, en tu reportaje de los peores policías y en todos estos países la mano de Estados Unidos está ahí. Así es, también eso es importante destacar. Dice Jesús Martínez, fue un grupo especial de agentes, fueron exprofeso por él. ¿De quién depende en este grupo? ¿Quién es su jefe inmediato? Pues Areli Gómez, ¿no? Digo yo. ¿Quién más? ¿Y quién es el jefe de ella? Pues Peña Nieto, ¿no? Fueron por él directamente, no iban con otra intención, lo fueron a cazar, fueron a eso, a sembrarle un arma, pinches delincuentes. Los, también los sicarios usan corbata, que no se les olvide. Dice, Lord Darius, todo está podrido. Lo vimos con Cipras en Grecia. El pueblo de México tiene una maldición. Dios se llame Estados Unidos, puta madre, no me dejan. No se pueden pegar enlaces aquí, este Draco. Ya. Es mejor defendernos de la policía. También es necesario defenderse y defendernos a, entre nosotros mismos. Insisto que estamos en vulnerabilidad con esos sicarios. Están en las páginas del Dragonario. Disculpe las molestias. Esto es una revolución. Vector Mx, por ejemplo. Sin, eh, ahí está ya el, el reportaje, el video. Pero esos que votaron por el pri con una torta los convencieron. O a punta de pistola como en Michoacán. O porque les dieron maíz como dijo Porfirio Díaz. Ellos se hacen pendejos. Juan sea redondo González. Hola, aquí escuchando. Saludos, Juan. La nota está en el Dragonario. Hola Aris, escuchando la triste y cruda realidad. Smoke, saludos. Cuando el cuando dé el grito, ese asesino y pendejo de los pinos va a estar va a estrenar avioncito el más caro del mundo. Bueno, ya ni los grandes millonarios de Arabia Saudita tienen un avión de este tipo. Dice Juan Martínez. Demonios, para cambiar el país solo hay un camino, una guerra civil y ojo. Yo la verdad no convoca que la gente se levante en armas porque yo no lo haré y no lo haré porque no le quiero hacer daño. A nadie supongo que ibas a escribir. Si vieras cómo están todas las calles en Aucalpan, dice Adriana Eslava, <coughs> echas un asco. Se robaron todo el dinero los mendigos rateros. Sí, sí, el Estado de México. Yo, yo viví allá muchos años, Adriana. Impresionante lo que hacen con el Estado de México. Eh, se roban. Yo creo que del presupuesto del Estado de México han de invertir un 5%. El otro 95% se lo chingan. ¿eh? De verdad, de verdad. Simplemente no pasa de, de ser lo mismo que ha sido siempre. Mala infraestructura, ya vieron la, los aguaceros en Ecatepec, en Valle de Chalco, cómo se inundan. Se roban todo, todo. El grupo Giga era el otro, dice: ah, por cierto. También va a, exp a expandir el hangar presidencial. ¿Y quién cree que lo va a realizar? Ah, esa no sabía. ¡Qué raro! Grupo Giga. ¡Qué rarísimo! 8 mil millones de pesos y la expansión del hangar, mil millones de pesos, claro. ¿Y quién lo iba a hacer? Pues Giga, de su compadrito. La PGR es una alberca y Areli es su tapón. Y así es, Draco, dice mi familia. Por, todo por no hacer daño a mi familia, porque al levantarme a las armas no tengo miedo a morir, pero como lo dije, mi familia sufriría al, al ver que me pasara algo, dice Juan Martínez. Tribulus dice, en pocas palabras, estos son los capos del narcotráfico, hasta cuándo los borregos van a despertar del sueño de Televisa, hasta que dejen de verla. Vector, saludos, Aris, saludos, Aris, aquí escuchando. Irving Flores, Irvin Flores, perdón. ¿Cómo ve a esta vieja? ¿Se pueden mantener sus firmas? Se pueden meter sus firmas por el trasero, me respalda mi partido. ¿Eso dijo Carmen Salinas? Irving Flores. ¿Neta dijo eso? Te hablan tus niños, dice Draco, están jugando. ¿Eso dijo Carmen Salinas? <coughs> Pinche vieja vulgar. Desgraciada. Es, bueno, de Carmen Salinas es. Miren, creo que lo comentamos cuando vimos que estaban para candidatos personajes de ese tipo. <coughs> perdón, déjenme le pongo mute tantito, esperen, esperen. Ya, perdón. Este. El, el que hayan puesto candidatos y que ahora sea diputada esta vieja pendeja fue a propósito. ¿eh? No crean que, que lo hicieron así como diciendo, pues a ver si no dice nada los mexicanos. No, lo hicieron sabiendo que esto iba a provocarse. Que la pinche vieja tiene, yo creo que gusanos en lugar de neuronas en la cabeza y que iba a empezar con sus barbaridades. ¿Por qué lo hicieron así? Bueno. Pues para que la gente se distraiga mentándole la madre. Es como el sparring, es el, el patiño del PRI en la Cámara de Diputados. Es su patiño. La gente voltea, la gente le mienta a su madre y ellos siguen haciendo sus porquerías. Eh, obviamente no tiene que estar ahí. Un personaje como esta vieja pendeja no, no puede ser representante de miles o millones de ciudadanos. No puede ser, simplemente no puede ser. Es, es indignante, pero además es ofensivo, es, es, tiene todos los adjetivos en contra de esta mujer. Así es que nos mandó a que nos metiéramos las firmas por el trasero. <coughs> Hija de su pinche madre. Bueno, a ver. <coughs> Dicen Nosferatu, para una guerra civil la gente tendría que estar peor y que una potencia extranjera financie, como todas las grandes revoluciones, entre comillas, que terminaron en dictadura. Sí, eso es verdad. No, lo, en México no necesitamos una revolución, una guerra, no, no, no. si sí, eso digo, compa, la perra de Salinas. Me maravilla nuestro Congreso, pero en sentido contrario. Dice J. Silva... ¿Qué opinas del boicot del 14 de octubre que propone Loret de Mola? Ya habíamos hablado de eso, J. Silva, que eso es lo ideal, pero que desafortunadamente eh, pienso a, al contrario de lo que ellos creen. No va a pasar nada. Para poder lograr eso necesitaríamos que cuando menos el 10% de la población, es decir, unos 10 millones de personas, de verdad lo llevaran a cabo. No digo que no sea lo que tendríamos que hacer, pero no va a funcionar porque para poder lograrlo creo yo que primero se necesita... Activar una red en todo el país para que en el momento en el que se lance una convocatoria de este tipo tenga repercusión. Mientras tanto, pues se van a reír de nosotros, porque esto, esto del paro nacional, se ha hecho dos veces y no pasa nada. mil eh, gatos que no vayan a trabajar no hacen, no les hacen ni, ni, pues, ni cosquillas. Es lo ideal, pero creo que estar convocando y convocando y convocando pues lo único que provoca en la gente es que para la siguiente convocatoria digan, ah, pues no pasa nada, yo ya no. Yo creo que provoca desánimo, ellos creen que a base de estarlo intentando, algún día se va a llevar a cabo, yo la verdad no creo que sea así. Eso es lo ideal, un paro nacional completo de una semana, 15 días, no lo aguanta nadie, ningún pinche gobierno lo aguanta, pero así está muy difícil. Dice smoke sí eso dijo Carmen Salinas, Alberto, con más motivos merece ser correteada de su puesto. Ja <laughs> de su pinche madre. Y lo dijo con todo el descaro del mundo. Al cabo, su cártel la respalda es una vergüenza que gente así entre siquiera al Congreso de la Unión, así es. Próximamente Laura Bozo como senadora, no lo dudes, son capaces de hacerlo, ¿eh? Y qué. Esta perra salió de las filas de Televisa, una prueba más de que esta porquería es el cáncer de la sociedad. Nada más falta que tengamos a López Dóriga como ministro en México. Un 10 a, o arriba el 20% sería suficiente, dice Lord Darius. Sí, miren, ahorita que mencionan a López Dóriga, ay, déjenme ponerlo otra vez, ¿no? espérenme un segundo. Ya, a ver si ya no, es que si no les voy a toser aquí, les voy a reventar los tímpanos, que ya ya para, para, para irme de ya para terminar, comentarles algo hace un rato y varias personas en diferentes tiempos me lo han preguntado, me han dicho qué opinas de esto. Hay muchos videos que ha estado subiendo el pendejo ese de Loret de Mola, no el papá, sino el hijo. Eh, videos de o notas o artículos eh, al estilo broso, ¿no? Es decir, bien indignado de lo que pasa en México y tirándole eh, al gobierno y diciendo que pues, son delincuentes y bla, 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 bla. Y me pregunta hace un rato una persona en un comentario, ¿qué piensas de eso? Y le digo, pues que dice la verdad, o sea, todo lo que dice es cierto, son unos delincuentes, sí, son unos delincuentes, él lo que está diciendo es cierto pero hay que preguntarnos por qué lo están haciendo. Hay muchas personas también que dicen y comparten los videos de Broso y yo me quedo pensando, no manchen, ¿a poco no se dan cuenta de, de lo que se trata esto? E ese tipo de, de videos de Loret de Mola o el noticiero de Broso, donde aparentemente le tira al gobierno, pues son para que Televisa se quite un poquito eh, toda esta basura eh, de encima, en donde sabemos que pues son... Pues pinches servidores, serviles más bien al gobierno, ¿no? Que ellos están para eh, ocultar la información real y para alabar y tapar las porquerías del gobierno y que no cumplen la función que un medio de comunicación tendría que cumplir. Ellos están al servicio del gobierno. Entonces, Broso, Loret de Mola y todos esos artículos y esos videos y todo lo que digan es para eso. Porque entonces si ya no puede llegar un 132... O algún movimiento y decirles: Ustedes protegen al gobierno, ustedes no informan. Porque entonces Emilio Ascarga va a salir. como ah, ¿cómo no? Mira, este es mi periodista y le sigo pagando, ¿eh? Y sigue teniendo su noticiero en, en, en mi canal de las estrellas. No me puedes decir que nosotros no hablamos mal del gobierno. Es todo planeado. Todo planeado. Entonces. El hecho de que Loret de Mola o que Broso digan lo que nosotros sabemos, pues, <laughs> a ellos les hace cosquillas. Ellos eh, se juegan el, el doble juego, ¿no? De ser a la vez eh, el malo y el bueno, pero pues esa es su finalidad. Está perfectamente planeado. Pero a que Loret de Mola no se atreve a sacar una información como esta. Así un periodismo de investigación. ¿A qué no se atreve? No lo van a hacer. Puede retomar la investigación y hablar de ella en su noticiero porque se hace de dominio público, como el caso Ayotzinapa y todo el mundo habla y bla, bla, bla. A lo mejor por rating. Pero ¿a qué no se atreven a meterse a investigar las porquerías de Peña Nieto y sacarle algo a la, algo a la luz y decir, mire puto, ustedes esto, no se atreven, no lo van a hacer jamás. Jamás. Ellos solitos se dan los golpes que saben que pueden aguantar. Ellos solitos se pegan. Pero no se dan un buen madrazo para noquearse, claro que no. Así es que <coughs> Loret de Mole y Broso que chinguen a su madre los dos. Eh, ya me voy, dice. Bueno, ya dejaron dos comentarios más. Dice: eh, Ojalá, no, Draco, ojalá. Y... ¿Qué opinión te merece Juan Zabaleta, compa? Respetos para él. <laughs> no me cae bien. Igual hasta yo pienso que está, que estas convocatorias son convocadas por gentes que sirven a este sistema, pienso yo, como tú dices, compa, se necesita una red muy buena y un plan muy bien cimentado. Y aparte de ser planeado como una forma de propaganda, dice Mutageno, también ellos mismos generan una estructura, una retórica de cómo los mexicanos deben ver el desmadre que es el país. Claro, Mutageno, así es. Así es. Es eso, o sea, eh, son los líderes de opinión los que te dicen qué que debes repetir al otro día, entonces pues, se quedan en el discurso de: ¡Ay, estoy indignado! dice Loret de Mola, terminé asqueado de ver estas noticias y ya. Y por ejemplo, lo que hace Broso, pues a mí me parece todavía más patético porque manejar de manera tan trivial, tan tan de burla, tan de broma, información tan seria como lo de Ayotzinapa, no mames, toda la, la nota que da sobre los casos de, o el caso de Ayotzinapa, todo, toda la nota es de un chingo de risa y al final remata con dos o tres palabritas serias, no, no mames, son casos de mucho dolor, no pueden manejarse de esa manera, no pueden manejarse de esa manera burlarse de esa forma de, de una situación o hacer mofa de eso. Aquí, pues es que yo creo que nosotros nunca nos hemos reído de una situación semejante. A nosotros nos dolió. Volvemos al caso de Aristegui. ¿Ustedes vieron alguna broma sobre Ayotzinapa o trivializar sobre Ayotzinapa en todo este año que ya casi transcurre? Claro que no. Son cosas muy serias. Entonces no, no, no. <coughs> dice Carlos Espinosa toda una fichera la señora Carmen Salinas, finísima persona, uf, finísima, sí, sí. Es parte del lavado de cerebro, pues no van a sacar nada importante, dice Mutágeno. José Valentín Martínez Macías por puro miedo. Nosferatu, pues pura disidencia controlada para los menos informados, así es, es? disidencia controlada. Rambo, saludos, saludos Rambo. Lord Darius, todos tenemos buenos planes, pero el gobierno le tiene miedo, le tiene miedo de ello, ¿no es así, Aris? Pues sí. Por eso Peña Nieto va a llevarse, pues casi va a llenar el Zócalo mañana, con siete mil, siete mil sicarios va a tener para cuidarlo en el grito, no Va a estar lleno el Zócalo, ya llevo, Siete mil policías, hijo de su pinche mar. Ay, Dios, dice. Broso, no creo que es culero si sí le dice sus verdades, pero se mueve en el mundo de la costa. No, hombre, ¿qué le va a decir sus verdades? Broso repite, Broso repite. Eh, eh, a ver, otra vez, volvemos a lo mismo. Broso no sería capaz, no podría, no le permitirían, no le permitirían sacar alguna información nueva que desnudara a Peña Nieto. No lo haría, aunque lo supiera. Es más, aunque le mandaran un video donde se viera Peña Nieto recibiendo billetes como lo que le hicieron al delincuente eh, cómplice del viejito eh, vividor de la política López Obrador, aunque le mandaran un video así, no lo pondría. Broso repite la información que le permiten decir. Y puede decirlo bien enojado, pues Loret de Mola también lo dice bien enojado. Pero es, así, es el manejo de la información así. Repito, esto es para que cuando alguien, cuando el 132 o el 136 le diga a, a, a Emilio Azcárraga, al delincuente Azcárraga, ¿sabes qué delincuente Azcárraga? Tu medio no es plural, tú encubres al gobierno, tú lo proteges, a ¡Ah, no mames, mira, tengo a Broso y tengo a Loret y ve todo lo que les dice. Pero es que en realidad no dice nada, que no digamos tú y yo, magnet pre-... ¿Cómo dice tu ID? Bueno. El de la M, perdón compa, no lo alcanzo a entender. No, eso está controlado. <laughs> Dice ya Finitebus, no manchen, se ponen unos pinches nombres que son, la verdad no se pueden ni leer, no sé, pónganse Pancho López o algo, ¿qué pasó con el IVA al 21%? Probable que lo aprueben, a lo mejor este año no, el otro, lo van a aprobar, eh, eh, el IVA pues va a servir va a subirle el IVA a, al pueblo, va a servir para tapar el boquetote que les dejó lo de Pemex y la baja de los precios del petróleo. Yo, de otra manera no lo veo. Dice, el manejar las cosas de manera chusca, acuérdate que es un medio de control, los tratas como niños para que respondan como niños y la indignación se queda en un post, Ni modo, así es la vida y nos reímos, no es tú Ay, el pinche presidente, ja, ja, ja. Henry Peña, ¿cómo le dice Henry Peña Monster, presidente de todos ustedes? ¿eh? Ja, 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 ya. y ya, se acabó, se acabó. No, no mamen, que Enrique Peña Nieto esté involucrado en casos como los que estamos hablando no es para trivializar, no es algo de risa, es algo muy grave. Es que la chingada, es de manera ilegítima, si ustedes quieren, con todas las. Trampas, pero es el cabrón que según esto está en la presidencia. Es muy grave, es muy grave. No podemos aplaudir o reírnos de lo que dice Bros. Ay, ay, Peña Nieto, el tránsalo. No, no, es muy grave. Esto es para imputarse, no para reírnos. Mofa, no, está cabrón. A ver, siguen escribiendo, ya me quiere. <laughs> dice, mándale un saludito a. Ay, ah, ya, no, ya me fui más abajo. 15 de septiembre, día del acarreado. Sí, mañana va a estar lleno el zócalo de acarreados. Me acuerdo, hasta los pseudoizquierdistas se mofaban de lo de Ayotzinapa. Carajo, es verdad que nosotros, el pueblo, nos dolió. Disidencia más que controlada, diría yo. Mondragón Hernández, excelente transmisión, Aries. Gracias, Mondragón. Mándale un saludito a Carmen Salinas, a tu modo, porfas, y mándamela a unos 10 kilómetros a la verga. Así que se vaya a chingar a su reputísima madre, pero la verdad es que ni vale la pena estarle haciendo caso a esa, esa pobre pendeja. A ver, comparada con, con cualquiera de, de ustedes, ¿ustedes creen que esa pendeja podría tener un debate serio con cualquiera de ustedes? De ese tamaño es, es diminuta, es insignificante, es la corcholata, hombre. Es la representación del machismo eh, en. Que ella expone como actriz, es la vulgaridad, es una actriz entre comillas, es una, es una porquería de persona, deshonrosa. Para, es, no sé, no, ni respeto se tiene la pobre vieja pendeja. Entonces, ah, que chingue su madre, que, que está ahí en el Congreso, sí, pero pues, hay otros güeyes iguales, iguales, o sea, igual de pendejos. Todos esos pinches delincuentes que están ahí en el Congreso son iguales. Nada más que esta es más bruta para hablar y, y hace show y eso. Eh, pues así como esa es la corcholata, hombre. No sirve. ¿Qué es con una pinche corcholata? Pues va y las tiras, hay una bolsa de basura y ya a su madre. Pues ya ni le hagan caso que se vaya. a la. Juntan firmas. ¿Para qué? Pues no sirven de nada las firmas. Pobre pendeja. <laughs> Dice: al momento que Broso diga algo, lo corren y termina su programa. Por supuesto. Al momento que Broso diga algo, lo corren como cuando de verdad dijo algo Carmen Aristegui y le acaban de dar un premio por el reportaje de la Casa Blanca. ¿Cuántos días duró después del reportaje de la Casa Blanca? De ese tamaño es. En el momento en el que Broso o Loret de Mola o, o todos estos pinches lamebotas o Ciro Gómez Leiva digan algo de verdad, muestren algo de verdad. En ese momento se van a la calle, ¿eh? así de sencillo. No pueden tocar a la figura presidencial de Enrique Peña Nieto, no pueden. Y ustedes creen que no saben todas las asquerosidades que hace. Pues claro que lo saben. Dice, <laughs> dice muy buenas las ideas, pero ¿qué jodidos podemos hacer más que dejar de votar por pendejos y votar por personas que de verdad? No, José Valentín. Ese es un error y también aquí lo hemos discutido, ahí es bien tarde, pero a ver, no, José Valentín, nosotros no es que sea esta la, la forma en que cada quien, en que todos deban pensar, nosotros pensamos, y hemos hecho varios, varios programas de esto, que lo primero que tenemos que hacer es dejar de votar. Las instituciones están podridas. Hoy estamos hablando de la podreduría general de la República. Hace unas semanas, antes de las elecciones y después de ellas, hablábamos de la porquería que es el INE. ¿De cuál institución quieres que hablemos? La Cede Sol, ya viste, ¿no? Acabo de subirles un video en el otro canal donde dice que eh, en una década en México han muerto más de ochenta mil personas de desnutrición, un número similar a lo que ha dejado la famosa guerra contra el narco. Entonces, la Cedesol Sol no sirve, está podrida, se roban el dinero. Ya vimos cómo se gasta el dinero de Sede Sol para las campañas políticas y cómo el delincuente Peña Nieto eh, defiende y defendió a Chayito Robles, la que era de izquierda, eh, acuérdense del PRD, amiguísima, es más, la sucesora de San de Toditito Los Atarantados, para que vean cómo se mezclan estos cabrones que son lo mismo. Entonces, no podemos. Decir que vamos a ir a votar por personas que de verdad no, no podemos usar esas instituciones que están podridas. Lo que tenemos que hacer es darle la espalda a esas instituciones y empezar a construir desde fuera de ellas. Porque ir a votar en un sistema que ellos diseñaron es avalarlo. Porque creer que sus pinches políticos o que pongan allá Fulano de Tal el independiente en Nuevo León y que contienda bajo las reglas de sus instituciones, es avalar esa porquería. Sé que no les gusta, pero es que es así. Ay, el INE es un corrupto, pero voy a ir a votar por el Bronco. No mames, ¿cómo? No, porque a lo mejor el Bronco, que no es, ¿verdad? Pero a lo mejor el Bronco es una excelente persona y tiene, no, 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 pero está participando dentro del circo. Juega con las reglas que nos han hecho tanto daño, participa dentro de una farsa, no. Nos lo viene diciendo desde hace un año a nos lo han dicho desde hace 20 años eh, en Chiapas, nos lo está diciendo desde hace 4, cuatro, 5 cuatro, años Cherán, nos lo están diciendo las comunidades indígenas del país, nos lo están diciendo los municipios que en esta ocasión no votaron en Guerrero, no es por ahí. Porque ya por ahí ya le intentamos 80 años y no da resultado. O sea, dejemos de jugar al Homero Simpson, compás. No. Homero Simpson se da un putazo contra la pared y nada más le hace ¡Oh! y quiere volver a pasar por ella. No. Tenemos que buscarle por otro lado. Sé que en este momento, por ejemplo, el caso más representativo y del que hablamos mucho porque de verdad vale la pena conocer un poquito cómo está funcionando es Cherán. Sé que les ha costado mucho trabajo, sé que tienen muchos problemas, sé que tienen acoso permanente. El ejército los rodea, los hostigan, infiltran gente, tratan de des desarticular lo que crearon. Por supuesto, pero ellos ya mandaron a chingar a su madre a todas las instituciones asquerosas y podridas. Y dijeron: Ya estuvo, no queremos. Y pueden estar completamente, eh, si tú quieres, aislados, pero. Pero ya no los están robando, ya no los están engañando, ya no los están tratando como niños, ya no los están eh, utilizando, no, ya no, se acabó. Y todo esto, to todas estas luchas que se están dando a lo largo y ancho del país, los yaquis en Sonora, eh, to todas estas cosas vienen desde, las, desde los grupos que se han sabido organizar y tienen, tienen todas una característica muy particular. Es la forma de organización ancestral que nos arrebataron y que funcionaba y nos hicieron creer que la democracia representativa era el método para llegar a la modernidad y ser un país. Pero no es verdad, ya vimos que no es cierto, estamos hundidos, estamos hechos un despojo de país, se lo acabaron los cabrones. No es por ahí. No puede ser, o sea, simplemente no puede ser. La democracia funciona así en Noruega, en Dinamarca, allá, en Japón, a su manera, ¿no? Sí, pero en México no, porque en México hay una mafia. Son delincuentes los que están ahí. Entonces, pues ya vimos que no funciona, ¿no? Dice Tribulus. <coughs> No solo Broso y la loca de Loret de Mola, también el Pedro Ferriz. Sí, Pedro Ferriz, igual. Pedro Ferriz es un enamorado del pan, ¿eh? Jamás habló mal de Felipe Calderón. Decía cositas así de, de suavecitas. Lo que, hace, lo que hace ahorita Loret de Mola decía de, de Felipe Calderón y de, y de Vicente Fox. Así es. hablaba mal de. Y habló mal de Peña Nieto en algún momento porque pues, no le gustaba, él quería que ganara. Josefina, ¿Qué, ¿qué habrá sido de Josefina? Probablemente, ¿no? El espanista, ¿no? Pero sigue siendo lo mismo, son iguales. Juan José Valentín Martínez, ah, jaja, ja, se ríe. Ay, cabrón, esto ya se tardó. Uh, ya se me perdieron. Es que escribieron mucho en lo que estaba yo hablando. A ah, lo del acarreado ya, bufón. Eh, sistema. Dice. Ay, cabrón, ya no escriban. Ve eh, eh, que Peña Nieto. Ah, ok, próxima colonia de Estados Unidos, ya somos, dice Lord Darius. Se ve que Peña Nieto le anda de, el miedo con tanto guardia sicario cuidándolo y va a ir la mayoría de la gente por la banda arrolladora, pero bueno, feliz día del acarreado. <laughs> ya es una colonia de Estados Unidos, dice Tribulus, somos el patio trasero, somos una colonia de facto, pero al fin colonia, ¿cuál independencia vamos a celebrar? Dice que mañana, pues sí. Según medios oficiales, Radio Fórmula, para el 2016 se prevé un recorte a, bu a burócratas de 15 mil 15 despidos, obvio van a ser más, así el gobierno se aprieta el cinturón. No, más bien le aprietan el cinturón a la gente, ellos no tocan sus onerosos sueldos, hijos de puta, no sabía yo eso. Dice, me retiro, Tribulus, sale pues, dice Adrián Eslava, parece que la sacaron de las lonchas de Tacuba a la Carmen, las lonchatas. Ay, boroso es un bufón más del sistema. ¿De qué sirvieron las firmas en cuestión de la reforma energética? De nada. <coughs> Lo que decía de tono sarcástico, pero en eso tienes razón, Tribulus. ¿Qué opinas de los trending topics de Twitter en México? Casi no entro a, a Twitter. Tengo el Twitter, pero casi no entro. De vez en cuando me entero de algunos. No sé a qué te refieres con eso, Dap. Escuchaste el rumor de que posiblemente Carmen Aristegui regrese a la radio. Según eso dio la premisa Ciro Lames. No sabía. No sabía. Eh, ya me recordaron el debate al que se. Del que se fugó Noroña, se fugó Noroña, si sí me acuerdo. Ninguna institución sirve. Pues no. Claro, todas las pinches instituciones son inútiles, inservibles. Los tres poderes de la Federación Legislativa, Ejecutivo y Judicial no se hacen contrapeso. Todos son una mafia, como dices, pues sí, son una mafia. Recuerden, Cherán, deberías hacer un programa justamente sobre qué hacer, trazar líneas hacia el futuro. Buscablea dice que. <coughs> Sociedad organizada en asociaciones apoyadas por una red internacional con ONG y la ONU, y estoy completamente de acuerdo con lo que dice Buscaglia. Y hemos hecho programas, aquí están en el canal, hay varios, pero pues podemos hacer más. Eh, o pues ganar el poder político. Ojalá y hubiera entre los, buitres, entre los tres poderes de la Federación un contrapeso, como lo que está sucediendo ahorita en Brasil. Que ya encarcelaron a tres empresarios millonarios por corruptos, no como aquí, no, pues en México, entre más corrupto seas, mejor te va. Josefina Vázquez Mota ya se fue al planeta de los simios. <laughs> Otro parásito que vive de, las, de los argüendes y de ser un opositor del sistema es Noroña. ¡Puah! ¡Casco de sujeto, dice Emily! Pero les mete ruido a, la, a los Vendepatria, ¿no? ¿Cómo ves aquí en Chiapas? Cercaron el Parque Central. Igual que en el Zócalo Siby, sí las imágenes de ayer. Es pues otro güey que tiene mucho miedo. Pues ya están ahí rodeados de guardias de seguridad y de sicarios porque saben que, que si salen a la calle solos, el pueblo los agarra y los cuelga de los huevos. ¿Alguien sabe si viene una recesión? Seguramente sí, Fintegus. Se dice que el gobierno de Chiapas lo van a proponer para la presidencia al gobernador de Chiapas. Puede ser, ¿eh? <coughs> Perdón. Ay, es que ando medio malón de la garganta, a ver, esperen. Ya. Ay, cabrón. Este... Noroña le dice sus verdades a estos hijos de la chingada sin tapujos. Uf. Yo no creo que. Bueno, ¿para qué? Los noroñistas van a entrar a mentarme la madre, pero bueno, miren. Yo les pongo como ejemplo algo. Por unas una sola una sola llamada grabada que él mismo grabó, se me verdía el comandante de las guardias comunitarias de Ostula, una sola llamada donde se peleó con el que era Jan, que era secretario de seguridad pública me parece, por una sola llamada donde le dijo de todo se me hiberdía, está preso. En México, cualquiera de estos cabrones, incluido el otro que anda, se me, va, se me olvida el nombre, que grita y hace y la chingada y tiene mucha difusión y cámaras y llegan reporteros y periodistas y lo invitan a los programas y su puta madre, ¡ah, oh, gobierno! De... Cualquiera de esos, si fueran de verdad, ya estarían presos o muertos, porque en México... Si te atreves a alzar la voz en contra del gobierno, te mueres, güey. Es así de claro. O te vas a la cárcel o te mueres. Punto. Así es que, híjole. Está cabrón, ¿eh? La verdad, dice, soy de aquí, pero por favor difundan los atropellos que este maricón ha hecho en el estado de Chiapas. Pues sí, hemos difundido. Es un delincuente ese, güey. Es otro delincuente igual. Está hasta la madre de federales aquí en Chiapas. Sería bueno que con mucho cuidado, Domereque, do mere, do do grabaras eh, con tu celular o algo a todos esos pinches puercos federales y todos esos sicarios de la Policía Federal y nos grabaras algo y nos lo pasaras para mostrarle a la gente para que vean cómo tienen militarizado todo el país, porque es, esos güeyes de la. federales pues, son policías militares, son militares, son, son sicarios, ¿no? Dice está... El, el Márquez Márquez de Guanajuato lo quieren para el 2018, puta madre, sí, primero que resuelve el desmadre en Guanajuato, es uno de los estados donde más mujeres están asesinando por un México sin líderes. Yo espero que no suba Beltrones después de Peña Nieto. Él va a ser, él va a ser el próximo presidente de todos los pendejos Fintebus. Él va a ser, hola Ángel, saludos. Ya casi termina la transmisión, Ángel. De la verdad, sí, ya me voy, uh, qué mal. Lo del gobernador de Chiapas no es debate. Él dice en sus fiestas que va para presidente. Ese güey será el primer presidente del Partido Verde. Eso sí da miedo. Y otra primera dama de Televisa, hijo de su madre. Yo creo que va a ser un. El, el delfín de, de Peña Nieto, pues es el Velasco. Y sin embargo, creo que tiene una. Dentro del mismo cártel del PRI se están peleando. El, el poder, o sea, no es cualquier cosa que un cabrón llegue a, a la presidencia o cualquiera de estos capos, pero yo creo que va a ser una contienda entre ellos dos. Y se me hace que, se me hace que no, Velasco no va a ser. Yo casi, casi les aseguro que después del desmadre que ya generó Peña Nieto, lo que necesitan es un güey de la pura escuela vieja del narcoprí, de esos que metan un poquito en, en entre comillas, digo esto, en orden. El desmadre que generó el gobierno de este imbécil. <coughs> buenas noches. Hola a todos, dice. Hasta ahorita cargo. No sé, buenas noches. Muy buen programa, pero me tengo que ir a mandar MS para cuando los haces. No tengo día, José Valentín. Los sábados sí, en la noche. Este lo hice hoy porque, pues, este tema me pareció importante, pero ya me quedé leyendo un chingo de mensajes. Velasco, Peña, Beltrones y Azcárraga les gusta duro. No escucho nada, no escucha nada, María Magdalena. Quédate otra hora. No, no manchen, ya tengo una hora, más de una hora. ¿Qué opinas de las teorías de la conspiración? Que no podemos resolver el problema de un pendejo que llegó a la presidencia y está haciendo pedazos al país. Y ya está, eso me da mucha risa, porque, oh, los Illuminatis y no sé qué tal, no mames, no podemos quitar a, a estos cabrones y ustedes ya están hablando que de los. De los iluminatis y que los no no, 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 o sea, la verdad, no niego que existan esas cosas, pero pues por favor, Adrián Eslava, pinche Ariz, aquí en el negocio te seguiremos escuchando a todo volumen para que más gente te escuche y se dé cuenta de toda la mierda grandota que es el maldito narcogobierno de, de Peña Nieto. Ponle más fuerte para que escuchen los cabrones, a ver si despiertan. Lo primero que tiene que hacer la gente. Lo primero, lo primero, antes de cualquier cosa, antes de, de pretender que la gente eh, se dé cuenta que tiene que moverse, lo primero que tiene que hacer la gente es indignarse. Y para poder indignarse tiene que conocer lo que está pasando. O sea, tiene que estar enojada la gente. No puedes moverte a, para beneficio de, de, de la gente o para tu propio beneficio quitando a estos cabrones. No lo puedes hacer si no te enoja lo que hacen. Cómo te enojas, pues bueno enterándote de lo que están haciendo. Ahorita a cualquiera que salgas a la calle ahí donde vives, Adriana, Slava, que no sé dónde vivas, si tú le si tú le cuentas esto se a enojar cuando menos, ¿no? Va a decir no mames, pinches rateros, sinvergüenzas. Claro, eso es lo primero que tienen que hacer. No se puede mover la gente si no está indignada. No se puede. Los militares ganan una caca y a los que protegen se embolsan un chingo, así es. Yo también hago lo mismo, Adriana. <laughs> Ángel, ¿qué pasa en Chiapas? Lo que hace Ángel también, eso es lo que tenemos que hacer. A Ángel hasta, hasta el bote se la llevaron por salir a la, a la plaza de su pueblo a denunciar que tenía en la presidencia municipal a un delincuente. Y sacaba sus carteles. Eso es lo que tiene que hacer, pero funcionaba. Ahí están las grabaciones en su canal. También aquí hay en el canal varios de los balconeos que hacía o que hacen allá. Porque la gente se enoja porque no conoce los temas, porque ella llegaba y les decía, mira, güey, ya, ya viste que le pagaste el trasplante de una prótesis de pene a, a un cabrón de, de Pemex con, con tu dinero. La gente tiene que enterarse de eso. Que vean hasta qué grado son capaces de abusar de los recursos públicos estos cabrones. Eso es lo que tienen que hacer. Nazgul, sí, gracias. Este, Chiapas es una porquería. La política están saqueando al Estado muy cabrón. Se viene una dictadura social. No hay que perder la esperanza de que este país cambie. Pues no, ya, ya lo estoy escuchando. Mi internet muy malo. Para colmo de males, María Magdalena. Saludos desde Campeche. Una pregunta. ¿Por qué no prendiste la cámara? Tiene ya muchos. Les voy a decir por qué ya no prendo la cámara. La verdad, que lo que menos quiero es seguir alegando con los imbéciles porque no puedo de evitarlo. Es que todo les molesta, en serio. Todo les molesta. Que porque pongo la cámara. ¡Ah! ¡Pinche encapuchado! ¡Da la cara, güey! Yo tengo muchos años haciendo videos de este tipo, tan solo este canal es, lo abrí en 2010, 2011, y desde entonces he subido videos. Y antes no salían con sus jaladas, pero a, a partir de que apareció un día, ¡uh! O pues sea es que no hayan de dónde agarrarte. O sea, los pristas, los pejistas, no hayan de dónde agarrarte, y entonces se van por esas. Bueno, pues entonces no me ven y ya. Ahí critiquen las letras, están mal hechas, el la X o ya. Y se quita, y de verdad ya no me dicen eso, porque era chingar nada más entrar y chingar con eso. Y ya para qué, hombre, eso no tiene caso. De verdad que son bien tontos. Le señala uno la luna y se quedan criticando el dedo. Sale un cabrón con una capucha, porque, bueno, ni siquiera capucha, máscara, dicen ellos, ni siquiera capucha, es una playera ahí medio enredada en la cabeza. Y les dice, oigan, eh, hubo asesinatos terribles en Tamaulipas. Y, y el pendejo, el más atarantado de todos, sale y dice, quítate la capucha, huellas de ser narco, no mamen. O sea, de verdad, no mamen. No importa quién esté detrás y el que sea, el que diga, no, eso no me interesa. Yo creo que trato de, de darles a conocer a ustedes las cosas. De las que leo, de las que me entero todos los días, lo que me parece grave, lo que me parece delicado, lo que me parece importante que puedan ustedes saber. Pero no, se quedan ahí, de verdad, o sea, de verdad, finitebus, pónganse otros nombres, no manchen, eh, se quedan ahí, les enseñas la luna, les dices: mira, güey, ahí está la luna, y se queda, hoy no mames, tienes las uñas bien largas, son tan imbéciles, pero bueno, por eso ya no la aprendo. Este el PRI hará hasta lo imposible por seguir en el poder, dice Víctor Flores, estoy completamente de acuerdo contigo. Eh, era algo que nosotros decíamos en el 2012, antes de la elección, y tratábamos de decirle, sobre todo a las personas que por primera vez iban a votar. Miren, nosotros ya vivimos lo que es el PRI, eh? Eh, nosotros ya lo, ya lo conocemos. Eh, son esto, 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 esto y esto. Y si permitimos que regresen, no los vamos a poder sacar de ahí en otros 80 años. Porque así son. Son tan astutos, fíjense, el, este narcopartido, el cártel del PRI, es tan astuto que es capaz de poner un candidato independiente en Nuevo León. Punto. Y al que no le guste, pues que no le guste, pero es la verdad. O díganme en qué... Río fue, se puede ir a uno a bautizar para que se le quite lo priista, ¿no? Eso no se quita, priista eres, priista te morirás. Así de astutos son, son una mafia, controlan todo. Entonces como estaban bien quemados con el pendejo que estuvo mal gobernando el jefe de plaza que tenían. ¿Cómo chingados ganamos? ¿Cómo le hacemos? El hijo de su pincha. Ya seaos inventarnos a un independiente. ¿Quién te gusta? Pues este que lo conoce ya la gente. Órale pues. Sale cabrón. Vas a ser independiente. Chingón, lo hacen ganar. Ahí está. ¿Quién está gobernando? ¿no? ¿Quién va a gobernar Nuevo León? Pues el PRI. Punto. Eh, dice: te puede pasar, te puede pasar como el santuario. Dice. ¿Qué le pasó al santuario? Pues nada, el compa Ruiz se fue a Japón y ya. ¿Cuándo crees que ya la sociedad mexicana abra los ojos? Hay personas que saben cómo está la política hoy en día, pero no todo México. Yo no sé cuándo pueda pasar eso. Es, yo no lo sé. Yo lo que sí sé es que muy probablemente nosotros no vamos a ver. Es triste, pero muy probablemente nosotros, nosotros no vamos a ver el cambio en México. Yo así lo veo. Pero si no lo hacemos nosotros, si no lo intentamos nosotros, si nosotros no empezamos a sembrar, cuando menos la la semillita de la duda en los que están más atarantados. Si no lo hacemos, puta, preocúpense por su familia, por sus hijos, ¿en qué mundo van a vivir ellos? Yo prácticamente podría decir que me resigné a que. Pues a lo mejor a que nunca pueda volver a México, a lo mejor a que nunca pueda volver a, a ver México como, como era cuando yo vivía cuando era niño. Y, que salía a las calles y que me iba a, a los pinches blots baldíos a juntar grillos. Todo eso ya no existe, se lo llevó la chingada por esta bola de delincuentes, ¿no? Pues yo no quiero que eh, pues los que vienen detrás de nosotros tengan que vivir en un país así como este. O sea, nuestros niños tienen que... Vieron el video que subí, no, no lo subí yo, perdón. Está en la página, lo publiqué, lo subió Priscila allá en Grillonautas. Vieron el video. O sea, en Tamaulipas, en lugar de que las maestras en las guarderías hagan simulacros para evacuación por incendios, dada la tragedia de la guardería ABC que sigue impune, en lugar de eso, no mamen compás, hacen simulacros para las balaceras. Por si hay una balacera y entonces las maestras y los niños ya saben qué hacer en caso de balacera. Ese es el país en el que estamos. Viviendo, y es, y si eso es ahora, ¿cómo va a ser mañana? No? ¿A poco no les parece de terror que, que en lugar de que las maestras ocupen el tiempo en cuidar a los niños y enseñarles, son chiquitos, son bebés, en lugar de que les enseñen cómo protegerse en caso de un incendio, etcétera, no sé, se me ocurre, lo primero que se me viene a la cabeza? En lugar de eso, ocupan el tiempo para hacer simulacros para. En caso de una balacera, eso es de terror. Eso es de terror. Congreso ciudadano, pues no, no creo Congreso. A mí ya se lo he dicho a Gilberto Lozano, y se lo he dicho, No, eh. lo que quieren ellos es quítate tú para que me ponga yo. No, no, o sea, no, 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 no. Es exactamente el mismo caso con todo lo que dice Gilberto Lozano, es lo que decía Nazgul Recebo, con todo lo que dice y que lo grite, que despotre, que la chingada, y dentro de México, con todo lo que dice, ya estuviera preso o muerto, porque por una llamada a CMI lo hicieron matar tres veces. Por, mucho, por una llamada, por, por perdón, por menos a este Juan Carlos Flores, lo metieron a la cárcel y estuvo mucho tiempo preso. Por mucho menos que eso, a una señora de 64, 65 años de edad la tienen presa en Edina Rosas. Por mucho menos que eso, sigue en la cárcel Nestora Salgado. No. Es bien fácil reconocerlos, es bien fácil. Tenemos un gobierno criminal. Si tú levantas la voz en contra de ellos y haces ruido, una de dos, o oh, es porque eres parte del show, y la otra alternativa ya la sabes, si no eres parte del show, te mueres o te vas a la cárcel. Es así. Es un gobierno criminal. Dice aquí en Campeche nunca ha gobernado otro partido, somos pobres y somos una ciudad petrolera. Hay muchos estados todavía donde siempre ha gobernado el PRI, qué tristeza. Yo que quiero regresar a México también, quién sabe cuándo va a ser, Dios, quién sabe. ¿Qué piensas de una revolución armada en México? Jo Pacheco, ¿qué pienso de una revolución armada en México? Te lo digo así como se los respondo aquí a muchos, nunca te había visto, te vas a ofender. No mames, no te cansas de ver muertos, todavía quieres más. ¿No? O sea, no. ¿Ya tienen las armas? ¿Cuántos cuernos de chivos tienen debajo de la cama? ¿Cuántas? Pero no nada más eso, ¿eh? el gobierno tiene helicópteros, acaba de comprar unos pinches helicópteros chingones a Francia. Y no van a dudar tantito en, en utilizarlos en contra de la población, pues si ya lo hicieron y no estamos en guerra, o acaso no lo vieron en Durango, como la Marina rafagueó a civiles desde un helicóptero. Están comprando tanques y están comprando, ya tienen todo eso, más o menos, para ponernos así al, al tiro, porque pues ellos tienen a sus sicarios, armamento y, y están entrenados, nosotros no tenemos nada. Pero a pesar de todo eso, aunque estuviéramos de verdad, no se han cansado de ver tanto muerto en México. No, no estoy a favor de una revolución armada. Sí, bien lo, lo que dice C.G. Hernández. Eh, ya nos están matando y sin revolución armada. Ahora con ese pretexto, ¿te imaginas? Claro. Miren, hay un caso bien emblemático en todo esto. Cuando se dio el levantamiento en Chiapas, esos ojetes bombardearon la selva, ¿eh? O sea, ellos no se van a tentar el corazón. Ellos no creas que van a salir y van a decir, ¿qué traen estos? Ah, pues traen pistolitas 38. Ah, pues les vamos a dar a nuestros sicarios 38 para que salgan y ahí estén más o menos parejos. No, cabrón. La gente en Chiapas, ¿con qué se levantó pues sus rifles? Tenían algunos eh, escopetas con machetes. Esos ojetes bombardearon la selva, ¿eh? Que no se les olvide. Esos no se van a tentar el corazón para algo así. Nosotros no tenemos... No tendríamos poder de fuego para responder en caso de una revolución armada. No podríamos. Imagínense ustedes. El ejército está gastando cifras gigantescas en compra de armas, sí, para, para que el que se atreva se lo chinguen. No crean que es para defenderse o defender a la gente de, del crimen organizado. Ya vieron en Tamaulipas cómo está la cosa, ¿no? O en Michoacán. ¿Contra quién levantó las armas el ejército y la policía federal en 2000.? Eh, 2014, el año pasado, a principios, contra los templarios, no compás, fue contra los autodefensas legítimos de Michoacán, contra ellos. Mientras que no se purifican las leyes y los que toman el poder, no se les puede restar eso una vez que están montados en el gobierno, tienen la infraestructura para ser delincuentes con la ley en la mano, sí. Así es, domen, Domerquej, Ay, Dios mío. Nada más acuérdense de algo en relación a lo que está diciendo ahorita. A principios de, del año pasado, ¿sí? A principios del año pasado, y de hecho, eso fue lo que motivó la primera transmisión que hice, donde yo di, me puse la capucha y salí. Esa fue la primera. El ejército mexicano entró a Antúnez, en Michoacán, y le disparó. A los civiles desarmados. Y hubo muertos. El ejército mexicano, los sicarios de la Sedena, no le disparan a los delincuentes, a menos que ya no sean cómplices de ellos. ¿eh? Cuando ya quieren cambiar de, de grupo paramilitar y, y ya, ya no les gusta a uno, entonces sí. Pero contra quienes disparan, es contra el pueblo son unos asesinos. Si no pregúntenle a los muchachos del tecnológico lo que les hicieron, ¿no? Imagínate si ahorita tenemos un presidente asesino y sin cerebro, ¿qué pasará cuando un gran cerebro de la mafia priista llegue al poder? Beltrón, cuidado y el paro nacional, ¿crees que desgaste o si sí se logre? Ya lo dije, Nazul Gresro va a desgastar, no se va a lograr el 14 de octubre, sin embargo, creo que sí será. Sí es la única forma que yo veo, yo veo posible, porque es pacífico, ¿no? Simplemente, pues no haces nada y ya, pero esto va a desgastar, no va a pasar nada el 14. Y aparte, estamos pagados, a Estados Unidos no se van a dejar que los mexicanos les quiten a su gobierno, títer en México, ni armas hay para eso. Tendría que comprar armas de Rusia o de China. <laughs> Teníamos que pedirle ayuda a Chespirito. Ya se murió el Chapulín Colorado. Qué horrible, nada más me pongo a pensar en los niños de esta generación tengan que pasar por esto. ¿Qué culpa tienen ellos? Y no solo ellos, las maestras, los vendedores, los ancianos, padres de, fami de familia, así es. ¿Y qué tal de la desobediencia civil para mover gobiernos? Eso es, funciona. El paro nacional es parte de, de, de estas estrategias de, de desobediencia civil. Es pacífico, simplemente no haces nada y ya. Saludos amigos, tenía más de un mes que no, te, que no veía un video en vivo porque estaba en mi rancho. Y no hay internet, ya sentía que algo me faltaba. ¿Qué onda? Saludos, Víctor Flores, Veracruz, con política podrida como la de Javier Duarte, salió peor que Fidel Herrera, así es. Eh. No olvides a Patsingán con el ex virrey Castillo, así es. Nayeli P., los helicópteros que traen tienen miras térmicas, pues si te escondes de día o de noche, en la selva donde te escondan te encuentran y ya te cargó la ver, Sí, Nayeli P., esa mero. Definitivamente el circo electoral lo único que vende es fe de un supuesto cambio. Así que levantamiento en armas, olvídenlo, pues sí, no tenemos, pues no tenemos capacidad de eso. Nosotros no, nosotros no podemos apostar a eso. Eh, pues sería, pues sería, no, sería muy fuerte, ¿no? No. Bueno, compa, ya, ya, ahora sí, ya, quién sabe cuánto, creo que es la transmisión más larga que he hecho desde hace mucho tiempo, es que ahora escribieron mucho, pero bueno, ahí está el tema, eh, vean, yo sí les recomiendo lean el, el, el artículo, la investigación esta de, de Aristegui de la PGR, para que entiendan, ahí está la evidencia de pues un muy, muy probable, muy probable delito de Enrique Peña Nieto que quedó al descubierto. Uno más. Dice: checa la defensa que hace Federico Arriola de Carmen Salinas en SDP Noticias. Llama a mediocres a todos aquellos que firmaron la petición para quitarle la diputación. Federico Arriola se puede ir a chingar a su pinche madre. Ese es un lamepitos del gobierno. ¿Qué, o sea, ¿qué, qué veracidad puede tener o qué, qué credibilidad puede tener un parásito como ese. Puede defender si quiere a su mamá. Ay, no, Dios mío. En fin, las elecciones son una farsa. Y si no lo creen, para muestra Chiapas, 19 de julio, así es. ¿De quién es el nuevo amigo de Suco, la gata? Eh, de una, una chica, una amiga mía, que se mudó de casa y en lo que encuentra casa, pues me vino a encargar al gato vinilo. Ya viste la noticia de que con Peña terminamos con una deuda, una deuda del 90%. Sí, he leído. México ya pagó siete veces su deuda externa, sale Aris que descanses, ahí luego nos leeremos, sale, dice, hay evidencia más que suficiente para tirar las elecciones en Chiapas y si nomás se hicieron pendejos los tribunales, igual que las elecciones federales de 2012, las del 2009, las del 2006, las, de, las que quieras, hay evidencia, no pasa nada, porque quien califica la elección, al final pues es puesto por ellos, ¿O acaso no hubo fraude en 2002, en el 2006? No hemos tenido elecciones limpias nunca, ¿no? En fin. Sale, pues, dice: más descarados no se pueden. Smoke, síguele, Aris, vas bien. No, ya me voy, nana. Na. <laughs> Descansa, ya me voy. Sale, compas, pues pásensela chido. Ahí nos estamos viendo y mañana pues voy a subir ahí algunos videitos relacionados con lo de la pinche farsa del, del grito, ¿no? De, es una barbaridad lo que va a pasar mañana en el Distrito Federal y en todo el país, ¿no? Y una tristeza que al pueblo le den pues, un chingo de circo y bien poquito pan. Ya ni siquiera pan y circo, ¿no? Poquito pan, nomás para que medio tengan la lombriz tranquila y, y un chingo de circo. Eso es lo que va a ocurrir mañana. Nada, absolutamente nada que festejar. El link de lo último de Aristegui, porfa Víctor Flores, entra a, a la página de Facebook disculpe las molestias, esto es una revolución, o a eldragonario.org y ahí están los enlaces pegados ya cabrones, dejen de descansar, dice Iván Riz, sí ya le, este, ya me voy ahí están, o si no en el sitio de Aristegui ahí los, eh, ahí los encuentras pero sí vale la pena que lo vean, ¿eh? leanlo para que se den cuenta. Ahí está el videíto, para que vean de qué lado más calaiguana. Pásensela, chido compa. Ya no los leo, ya no escriban. Nos vemos eh, después. Adiós, adiós.